Hola. Así que un momentito, chicos, que voy a abrir el juego a ver si no me da fallos, ¿vale? Y hago una pequeña introducción, ¿vale? Perfecto, no me da fallo. Pues nada. Hola a todos los que me estáis viendo. Este vídeo es un directo de Twitch, ¿vale? Y lo voy a resubir a YouTube, ¿vale? Por eso va a ser largo. Vais a ver que va a ser un vídeo largo cuando yo lo suba a YouTube. Las conversaciones y demás, todo lo voy a dejar. Okay. Lo voy a dejar a un ladito, ¿vale? Para que la gente pueda ver el chat cuando hable y demás. ¿Qué decir? El juego se me ve así la pantalla con los fondos y demás, porque para hacer directo mi pantalla es cuadrada, ¿vale? Entonces se va a ver de esa forma. Por eso tiene los banners y todo lo demás. Es la primera vez que me veis la cara en mi canal de YouTube. Y bueno, pues nada, esta aventura la quiero jugar en directo, pero no la quiero dejar de subir a YouTube. Así que van a ser vídeos de directo. Si queréis lo podéis ver, si no, pues nada. Yo anunciaré por mi Instagram, que está abajo en la caja de descripción, cuando voy a hacer directo. Y bueno, también quería decirles que abajo en la cajita de descripción, tanto en Twitch como en YouTube, tenéis un enlace para ir a Instant Gaming, donde podéis conseguir un montón de juegos con grandes descuentos, ¿vale? De hasta un 70% de descuento. Ese link está vinculado a mi cuenta, ¿vale? Y a la vez que yo os ayudo a ustedes a conseguir juegos de buena calidad, a buen precio, ustedes me podéis ayudar a mí para yo seguir creciendo como jugadora y pudiendo adquirir juegos para traerlos y enseñárselos a ustedes, ¿vale? Yo sé que este juego es viejo, pero ahora Tomb Raider se estrenó la nueva peli. Y a la gente le sigue gustando verlo. Es un juego clásico, ¿vale? No solo voy a seguir haciendo juegos clásicos como el Tomb Raider, sino que también más adelante voy a traer Harry Potter y el Cáliz de Fuego, porque yo me quedé jugando a Harry Potter y el Prisionero de Azkaban y siempre prometí jugar Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Y lo voy a hacer en directo, no voy a hacer como una serie, ya que la serie me obliga a estar partiendo y hacer muchos clips. Y hay juegos que necesitan la esencia de la durabilidad, ¿vale? Como es el Lara, que a lo mejor puedo pasarme 2 horas jugándolo, ya que tiene puzzles y demás, y eso pues en vídeos tengo que estar cortando y todo eso. Por eso yo siempre voy a hacer directos de esos tipos de juegos, Lara, Harry Potter, algún que otro juego así en plan terror. Mira cómo le brincan las tetas a tu mujer. Y nada, pido disculpas por si los que están comentando en mi chat, que lo veis ahí a un ladito, dice muchas cosas raras, ¿vale? Kevin y David son personas que ustedes ya conocen del canal de YouTube. Con Kevin he grabado vídeos de Harry Potter. Y al igual que con David, ¿vale? Al igual que Roblox, que también había pensado en hacer partiditas de Roblox o de Portal Knight de directo, ¿vale? Y sí, me están diciendo que estoy hablando mucho, pero quiero hacer esta presentación. Ok. No sé si se me olvida algo más. Me da que no. Si me veis mirando mucho hacia abajo, es que estoy viendo por el móvil el chat. Porque si cambio la pantalla, se bloquea el ordenador directamente. O sea, se me bloquea. Así que vamos a jugar. Dificultad, a ver. Difícil, fácil. Normal, vamos a normal. Agarre manual, sí. Kevin, ¿agarre manual o no? ¿Qué me recomienda? Ay, ¿os gustan mis orejitas de gatito? Es especial para hoy porque estoy vestida de gato, lo que pasa es que no se ve. Kevin, señor, dígame usted, ¿agarre manual sí o agarre manual no? ¿Qué es importante? Porque Kevin aquí es el experto en Lara. Y si tardan, y si veis ustedes que tarda, es porque ellos siempre lo ven en retardo, ¿vale? El directo siempre está un poco con retardo.
Sí, no, bueno, yo qué sé. Bueno, doy así. Así mismo. Calcuta, India. Ok. Este es Ruth. ¿Qué tiene que hacer un hombre para que le prestes ese tipo de atención? Si ese es el tipo de atención que buscas, Larsa, Ah, vas no, por es buen Larsa. camino. Suena bien. Pero yo solo hago las presentaciones. Lara Croft, te presento a Jacqueline Nadla, de Nadla Technologies. Buenas tardes, señorita Croft. Mi departamento de investigación se interesa últimamente por los artefactos. ¡Fue fuerte, buña! ¿Y esos dedos? Que, con el incentivo adecuado, usted es la mujer indicada para encontrarlos. Sospechas mal. Juego solo por diversión. Por eso mismo recurro a usted, señorita Croft. Ya ha jugado a este juego con su padre. Pasaron años buscando el escion de la Atlántida. Solo necesitaban la ubicación de la tumba de Kualopec. ¿Has encontrado a Vilcabamba? ¿Cuándo puede estar en Perú? ¡No me va a Perú! Vilcabamba se nos sigue escapando. Y mi insistencia de seguir presionando a pesar de los fracasos ha bajado los ánimos. Creo que Jenkins es el autor de esta sedición. Se niega a aceptar la posibilidad de que la Atlántida sea la base sobre la que se erigieron todas las civilizaciones conocidas. Cada vez está más claro que Lara es la única que se salva de los dogmas académicos y que tiene amplitud de miras como para reconocer esta verdad. Loco, estás en invierno y vas en una camisa de silla. ¿Por qué? ¡Lo siento! No traje bastante cuerda. Tranquilo, buscaré otra ruta para subir. Loco, estoy en pleno invierno y mira cómo voy. Déjame ver si puedo poner subtítulos aquí. En español, ¿vale? Para que se pueda ver también. ¿Trucos? No, sin trucos. Perfecto. Usa los dedos de movimiento para correr y mantén pulsado Alt para qué. Ah, Alt es para caminar. Ok. Supongo que tengo que saltar aquí y... Pues no. Ah, aquí. La cámara se me mueve un poco rara. Vamos a ver, espérate. Vamos a darle así a todo a ver qué pasa. Ok, se mueve al revés. ¿No hay una forma de sensibilidad? Aquí está. Controles. Sensibilidad un poquito menos. Mira, agarre manual. Me dijiste que no, Kevin, ¿vale? A ver ahora. Voy a darle ese a todo. Voy a tener ahí esa para... Vale, como el otro Tomb Raider. Es lo mismo, o sea que. Vale, eso no estaba en el otro Tomb. Ok. ¿Qué hace? ¡Qué guapo! Indicada anilla de gancho, se la ciclo pulsa. Ok. ¿Quieres mirar para el frente? Vale.
cuevas. Si guardas manualmente, después de un punto de control, los progresos se guardan hasta... Ok. Hola, señor. Ah, vale. Pues nada. Pensé que me iba a hablar o algo, pero se ve que no. ¿Eres tímido o qué? ¡Ah! Ah, esto del gancho es nuevo para mí. ¿Pero qué hace? A ver, espérate. Creo que voy a poner el gancho en la E. ¿Hay algo con la E? Usar. No, voy a poner E. E. Y usar Q. Vamos a ver qué tal se me va. Se me selecciona así. A ver, y... ¿Qué haces, muchacha? Si yo no dije que te soltara. Sube. ¡Ole! Por aquí. A ver, me dice, ella tiene que dar el cante. En todo momento. ¡Lara, sí! Pulsa la barra espaciadora mientras te balancees hacia adelante y hacia atrás más lejos. Y... ahí. ¡Uy! ¡Ah, claro! Usar es este. Como con... Ya llamaba al timbre. ¡Chu! Adiós, señor. ¡Toma! Y las gafas, vamos, intactas. Va a tener que luchar ahora, sí, así que... ¡Ay, pobrecito! Sonó a dolor. ¡Señor! ¡Adiós! Niña, tú tienes una maldición alrededor, ¿eh? Porque todo el mundo muere menos tú. Ah, sí te editan las gafas. Vale. Punto de control. Ok, acabo de activar una trampa. Ok, y... Vale. Punto de control. Quiero que me salgan lobos, a ver cómo es lo de... Me van a salir ahora, fijo. Ok. Saltito. Eso de darle dos veces así para que se suba, me... Me pone de los nervios. De ahí vine. Cursa. Okay, aquí es donde... Ah, mira, murciélago, ahí vi uno. Me encanta que sea, que tenga balas infinitas. Dos caminos, vamos a ir por el del murciélago porque algo es. Para apuntar a los enemigos, fuerte pulsado el ratón. Suelta el ratón para dejar apuntar.
¿Qué está conectado los dos? Ok, sí. Mientras apuntas a un enemigo, pulsa el botón de objetivo y apunta a otro enemigo para cambiar. Ahí hay un gancho. No lo puedo usar, ¿verdad? No, muy lejos. Aquí hay cositas. Que supongo que es para subir o... A ver, sube. Que ahí vi algo brillar. Sí, esto es para subir, básicamente. O hay algo ya. ¿Y para dejarme caer? ¿No tiene para dejarme caer? Así mismo. Ahí hay algo. Ok. Y ahí hay otra. Mira que llevo. A ver. No. Ok, sí. A ver, vete para atrás. Sube, que a lo mejor me tengo que poner más alto. ¿Qué hace? ¿Por qué te quedas aquí como una tonta? Niña, muévete. Niña, que se queda ahí como una tonta. Mira, que se da como medio lag. No, no me des lag, por favor. ¿Para qué le dices nada? Hubiera sido punto. ¡Ah! Ya me lo suponía. Yo siempre tengo... Mantén pulsado Q. Ah, mira qué guay. Adiós. Vale. Dice, da igual, si seguro se tira igualmente. Sí, yo me tiro igualmente, ¿eh? ¡Niña! ¡Pero agárrate! ¡Ay, Dios! Me va a costar, ¿eh? No, mentira, no me va a costar. Ok, tranquilito, este me está diciendo algo. ¿Que me baje un poco? Acabo de caer de pie. Sonó a eléctrico. Hubiera preferido matarme, ¿eh? Porque llego antes arriba. Mira, ¿por qué te quedas aquí como una tonta? Explícamelo. Se me queda en este punto en plan como si hubiera una barrera o algo. ¿Qué dice? Lo mejor de la puta serie. 3 años más tarde. A ver. Ya lo sé, que yo... Que yo me voy a tirar. No sé, pero yo voy a... ¿Y si subo más arriba del todo ahí? ¿Todo para arriba? No, coño, no. Me voy a tirar demasiado.
Voy a bajarme un poquito. No, ya me bajé mucho. Ahí. ¡Oh, por fin, niña! No te vayas a caer. Que te mato. Pulsa mayúscula para soltarte del saliente. Ah, vale. Por mayúscula te refieres a Chief. Ok. Y... ok. Quiero morir. Vale. ¿Qué decís? ¿Te vas a caer otra vez? Niña, yo sigo impresionada con tu vestimenta. Quiero coger eso que está ahí. ¡Mira, ve! ¡Se queda parada aquí como una tonta! ¡No te quedes parada como una tonta! ¡Te quedas parada ahí como una tonta! No, ahí. Uno. ¡Toma! En el de arriba. Y sí, si me vuelve a salir será un milagro. Antipático. Fotos y reliquias para desbloquear contenido. Vale, ya sé lo que era eso. Sí, sí, entonces sí me lo pongo. Ahora manual, sí, sí. Vale, yo ahora me tengo que tirar, ¿verdad? Uf, qué pelota, es que era de saber. Ah, no, mira, me dejo colgada. ¿No me puedo quedar colgada? Ahí. Ok. Me acabo de perder otro botiquín. Huele a bicho. Esto da la sensación de que se va a caer, pero bueno. Lo dicho. Mira. ¡Ah, que no puedes subir! Me encanta, yo estoy apuntando para el frente y... lo estaba apuntando para el frente y lo estaba matando estando abajo, ok. Se han salido de abajo, que a lo mejor hay uno abajo. Porque aquí... Espera. ¿Qué es esto? ¡Un botiquín! Ah, pues no, no se agarra manual, ¿eh? Tengo que... tengo que apretar... ¡Ay, hay algo!
¡Salta y cógelo! ¡Salta y cógelo! Pues no lo coja. ¡Qué guay! ¿No hay nada aquí? No me lo creo. Pues no hay nada aquí. Y de aquí ya lo cogí todo, ¿no? Sí. Ok. ¿Y dónde salieron estos lobos? A ver, ¿alguien me explica por qué no me cojo? Claro, que todo un... No, el agarre no es eso, niño. El agarre es lo otro. El agarre manual es esto. No es el del objeto. Con razón. ¿Y cómo sería si no...? Esto se va a caer. ¿Qué? Niña, pesas demasiado, ¿eh? ¿Y cómo cojo mi eso? Yo quiero coger ese tesoro de ahí. Se va a caer otra vez este, ¿verdad? Pues no. ¿Qué hace? A ver, yo me quiero... Joder. ¡Hala! Si no estaba tan alto, ¿qué me estás contando? Pero ¿qué hay que hacer? ¿Dejarse caer ahí? ¿Oh? Ah, vale. Antes sí me maté y ahora no. ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¿En verdad? ¿De verdad me estás queriendo decir que antes me maté y ahora no? ¿Por qué no te agarras de aquí? Voy a morir, lo sé, pero quiero coger eso. Pero niña, ¿de verdad te tengo que estar poniendo así para que te guinde? A ver. No, que no te está... Ay. La cámara de los cojones. Ok, vida a tope. Pero niña, quiero que... A ver, que no es tan difícil. Déjate caer en el agujero ese de los cojones. ¡Te mato! Dame una plataforma para subir ahí. Niño, que no cae donde quiero que caiga. Ah, mira que hay algo. Niño, un perro me muerde. A ver, esto de mirar para atrás me... No. Va. ¿Es ahí? ¿O es más arriba? Es más arriba. Qué pena que no pueda voltear la cámara. Por mirar el chat.
Dejen de quejarse, por Dios. Ok, ahora sí. Es para allá y... para acá. Si calculas mal un salto y si la hagas, pulsa rápidamente Q para... ok. Ah, es para... era para esto, me cago. ¡Que quiero el tesoro! Dime que hay un huevo. Dime que hay un huevo por abajo, porque si no, yo voy a seguir intentándolo hasta conseguir el puto tesoro. Te lo digo desde ya. Me pica la nariz. Casi. Como tú no me digas que... como tú no me digas que el tesoro lo puedo conseguir más adelante, si no, si dejo de hacer eso... Es que tengo la sensación de que hay... A ver. ¿Hay un... vengo de arriba de ahí? ¿O eso es pared? Vengo de arriba de ahí. Pues nada, sigo. Loco, ¿por qué no me dejan saltar así? Sería guay. Mira, pero al menos haciendo el gilipollas con el puñetero tesoro he conseguido... la cura esa. Mira, si salto mucho reviento el puente, vea. Ya. Ya. No. Una cuerda. Columnas. Y algo para agarrarse. Punto de control. Ahí hay otra cosa. ¿Dónde? Pulsa para recuperarte. Vale, me quedé arrinconado. No sabía que iba a saltar el oso. No sabía que iba a saltar el oso. ¿Me das algo? ¿No? Oye, que son más antipáticos. Vea, este está guardando el tesoro, ¿verdad? Pues no. ¡Nya! ¿Oh, sí? ¡Yuhu! Estoy recogiendo colmillo. ¡Me cago en tu culo! De verdad. Ah, que se vuelve a poner el punto de control para atrás. No lo puedo creer. Niña, pero te acabas de caer sin saltar. ¿Te acabas de quedar ahí toda loca? Eso sí se consigue ahí, no me fastidies. Ahí viene el chico que te gusta. Ajá, tus ganas de morirse son... de morirse son investigarán. Así que... ¿cómo no entiendo de qué me estás hablando, niño? Pues no, no te enganches, no te enganches. Paso de ti y de tu culazo. Eso debe ser... ¿las teclas?
¿Cómo balanzarme, vaya? Mira para allá, 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 mira para allá. ¡Toma! Pensé que no podía mover esto para allá. Vale, estabilizar con Q. ¿Qué es esto? Botiquín mega grande, ok. ¡Oh! Tú solamente te puedes agarrar estos salientes, ¿verdad? Esta mujer. Tú antes te agarras de todo. No me fastidies. Qué finoli se volvió. Ahí tiene pinta de algo chulo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué acaba de pasar? A ver, sube porque si no te va a volver a pasar lo de antes. ¡Hala, a ver qué guapo! A ver si hay algo por aquí. Quita. No, no hay nada por aquí ni por allí. Me encanta lo de balas infinitas, de verdad te lo digo. Falta pulsar la barra espaciadora para saltar más alto y más lejos. Ok, voy a revisar a ver si hay algo por aquí. No. Mantén pulsada la tecla movimiento en la dirección a la que quiera girar alrededor. Ok, y... ¿Abajo hay algo? No, no hay nada. Por aquí arriba. La muerte. Perfecto. Oh, ¡qué guapo! Mira qué guapo el panorama. Ya no hace falta ni girar, ¿eh? Con tal de pasar rápido. No, aquí sí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no tenía que haber pulsado ahí! Quería explorar antes. Accede al diario de Lara en el menú de objetos de la pantalla de inventario. Ok, ¿cuál es la pantalla de inventario? Ah, ok. Cambiar objetos, equipo. Espérate, espérate, ¿el inventario cuál es? Yo no vi la tecla, espérate. Ah, la garra banal es control. Ok, puntería, pausa, inventario, tabulación. Ah, es eso. Pero no me pone el diario. Andar con sigilo. ¿Cómo que andar con sigilo? ¡Ah! Mira qué guay. Pero que tenía que mirar el tabulador. Ok. Lobos. Perfecto. ¿De qué lado? ¡Vengan aquí! ¡Loco! Me encanta cómo tira esta mujer. Es que ya... ¡Vamos, guapa! ¡Guíntate de ahí! Ok. ¿Y si me bajo?